A Yuli Rivera, porque también se come, ¿verdad? Y a esta hora ya usted tiene una oferta gastronómica importante en la Avenida Brasil. Así que, Yulisa, contigo. Para estos madrugadores, pues aquí tienen todos los potajes. Y miren, desde muy temprano, chicharrón de pota. Van a encontrar aquí hasta ceviche. Para los que les gusta el ceviche de noche, pues van a encontrar aquí. Aquí, por ejemplo, la señora vende café, muña, queque casero, pan con pollo y también su rico arroz con pollo. Si no quieren un cuáquer, un pancito con pollo, pues pueden desayunar su arroz con pollo. ¿Cuánto está el platito, señora? Seis soles. Miren, ¿ah? Vamos a abrir. Ahí está, con su papa la huancaína, está su ensaladita. Bien servidito, su piernita de pollo. Bien pagado, 6 soles, ¿ah? Bien pagado. Ahí está la señora que está en la cuadra 15 de la Avenida Brasil. ¿Y de dónde vienen ellos? ¿O son vecinos? También vamos a encontrar la riquísima papa rellena. Ya desde muy temprana la papa está lista. ¿Desde dónde vienen? ¿De qué de grado? Aquí, cerquita está. Sí. ¿Cuánto está la papa rellena? Señora? A 3 soles. Barato. ¿Con qué viene la papa rellena? Con su lechuga y su mayonesa, su mostaza, su ketchup. ¿Y cuántas papas tiene previsto que va a vender el día de hoy? 100 papas nada más, 100 pero, papas. Pobremente. 100 papas rellenas tiene previsto para vender el día de hoy. Y aquí hay algunos bocaditos, canchita, dulce, salada, empanaditas que también están vendiendo. ¿Cuánto la empanadita, señito? Buenas, 3 soles. ¿Empanada de qué? De pollo. ¿Solo de pollo? Sí. ¿Cuántas van a vender ahora? Las empanadas están calientitas, Claudio, Pamela. Recién salidos del horno. ¿Cuánto tienes previsto que vas a vender el día de hoy? Todo. ¿Cuántas son? 50. ¿50? Empanadas va a vender el día de hoy, dice la señora. Pero aquí la señora, la mamita, también ha venido con su canchita. ¿Cuántas canchitas va a vender el día de hoy? 28 canchitas. ¿A cuánto la bolsa? Un sol. Ahí está, miren, ¿ah? Un solcito, miren, ahí está. Un solcito en la canchita para los más pequeños, que ellos son los que degustan mejor la canchita. Aquí está también el famoso plato, papa con huevo. Aquí muchos consumen papa con huevo y la señora ya está preparándose también. ¿A cuánto, señora, de papa con huevo? 5 con 2 huevos. 2 huevos, cinco papa. Con 2 huevos. Una papa, sí. Pero con y también su todas las cremas, ¿no? Mayonesa, ketchup, guacapal. O copa, claro. Que claro, tiene que ser con la salsa, si no, no sale. ¿Y lo que está en las botellitas, sí, qué cosa es? Vamos a seguir recorriendo porque hay variedad. Ah, lo que está es quinoa, ¿verdad? Sí, quinoa. ¿Cuánto es quinoa? Dos soles. 2 soles la botellita de quinoa y quinoa, de maca. Papa, huevo. También vende la señora. Perfecto. Sí, qué rico. Desayuno Vamos completo. A seguir recorriendo porque aquí están los sanguchitos también. Si quieren sanguchito, aquí están los sanguchitos. Aquí la señora ya va a preparar los panchos, ya seguramente en media hora. Y mira, los juanes, señora, ¿cómo está? Buenos días. Wow, ¿Juanes? Esos juanes sí están bien grandes. ¿Cuánto? 10 soles. 10 soles el juane, miren, bien grande el juane. Calientito también, ¿ah? ¿Cuánto? Bien calientito. Y la señora de paso vende su quequito. Señora, usted lo ha hecho, ¿verdad? Claro. ¿Cuánto va a vender el queque de casa? 2 soles la tajada. Miren. Claro. Hechos en casa, dice, miren, 2 soles. Caseros, 2 soles, ahí está. Vamos a ver, la señora, ¿que usted qué va a vender? A ver, ¿qué dice? Papa rellena. ¿Dónde están las papas? Recién voy a empezar a freír. Ya la competencia ya ganado, recién hecha. Vamos a seguir aquí. Fresquita. Sí. Y miren, acá siguen los sanguchitos. Acá también la señora. Señora, ¿usted qué vende? Por favor, muestre que la gente está con hambre. Sanguchitos, acá tengo avena con quinoa y dos sanguchitos y banquitos. ¿Sanguchitos de palta, queso? Sí, de pollo y chorizo. ¿A cuánto el sanguchito? 3 soles. Lo ha subido, señito, ¿eh? Está más barato, aprovechando la situación. Y también está vendiendo las banquitas. Sanguchero, pan sanguchero. Y también está vendiendo agua, ¿con sí, qué? Avena, ajá, café y quinoa. ¿A cuánto? A 2 soles. A 2 soles la avena, café y botella quinoa. Botellas grandes, también dice la señora. Pero aquí continuamos con la variedad. Ah, y ellos están a un costado de la vía, Claudia, Pamela. Pero ahora, si te da pereza moverte, si tú estás en la tribuna, no se preocupen, que hay de libre. Hay muchas personas que van de un lado a otro y están vendiendo, por ejemplo, el café. Ahí vamos a ver al caballero
que está caminando con su café. Ahí lo vamos a ver. Ahí está caminando el caballero. Pero vamos a seguir recorriendo porque les comenté que también están vendiendo ceviche. Y les voy a mostrar. Están vendiendo ceviche. Ahí la señora. ¿A cuánto el café? Empanada con café, 5 soles, ahí están ofreciendo ya el combo perfecto. Vamos a acercarnos a los señores que han madrugado para preparar su ceviche y hay muchas personas que ya están comprando. Vamos a acercarnos ahora sí para mostrarles. Están todavía a un costadito, ¿eh? Pero ya, cuando ya veamos la luz, ahí seguramente se van a colocar. Ay, yo pensé que estaban en haciendo una cola para el ceviche. Ahí están los ricos ceviches. Ceviche de pota. Uy, me hace retroceder en los años, mi Lisa. Ceviche de pota. Ese era mi almuerzo cuando reporteaba. Claro. Uy, ¿quién no ha comido ceviche de carretilla? ¿Desde Independencia, caballero? No, venimos de Ventanilla. De Ventanilla, guau. Wow. ¿A qué hora se ha despertado para venir acá? Uy, he tenido que venir desde las 3 de la mañana para estar acá a las 5 y media, ¿no? ¿Y a cuánto su ceviche de pota, señor? Lo más económico estamos dando de 8 a 10 soles. ¿Y el de pescado? También por ahí. También por claro. En mi época encontraban de un sol, imagínate. Bueno, dependiendo, ¿no? Cómo va avanzando, no sé, en la venta, no sé, los que vengan a... ¿Y qué pasa si termina todo? ¿Se va corriendo a comprar o se va a la casa? ¿O va a disfrutar ya el desfile? Posiblemente, ¿no? Sí, claro, posiblemente, porque también ¿así? Queremos ver, disfrutar, ¿no? Lo que el desfile, ¿no? Que va a ser hermoso hoy día, ¿no? Ajá, bien. Aquí el señor también tiene su competencia. Mi camarógrafo les está mostrando. Y arroz con mariscos, ¿ah? La competencia. Todo para hacer un combinadito ahí. Que sea una gran jornada para todos aquellos que hoy también han visto en el desfile una oportunidad de llevarse algo a casa. Así que vamos a estar atentos. Yulisa, vamos avanzando con más.